para venderlos a laboratorios de investigación que se encuentran tanto en industria como en universidades. Y luego hablaré de algunas aplicaciones que he elegido pues como ilustrativas, aunque algunas ya han sido cubiertas por Paco, y el estado de avance de estas aplicaciones, porque al final la realidad es que a día de hoy pues no hay aplicaciones industriales todavía, porque es un material pues bastante nuevo, como hemos oído en la charla anterior. Y acabaré con unas conclusiones. Los métodos de síntesis de grafeno se clasifican en dos grupos, el que se llama el top-down y el bottom-up. El top-down quiere decir, pues vas de arriba a abajo, partes del grafito y aíslas el grafeno. Y en el bottom-up, pues se reestructuran los átomos de carbono para producir esa lámina de grafeno. Tenemos cuatro métodos principales y dependiendo del método que se utilice, pues se concibe como un formato diferente. Antes hemos visto las laminillas de grafeno, que sería con este método, el del scotch tape. Y en este mismo método, que sería el formato polvo, tenemos la exfoliación líquida, que también lo ha mencionado brevemente, pero bueno, explicaré un poquito mejor eso. Y en la parte de abajo tenemos las láminas de grafeno, que este es el método que ha mencionado también Paco, que es el de CVD, deposición química en fase vapor, que se consiguen unas láminas homogéneas y continuas de grafeno de hasta varios metros. Y también tenemos la sublimación de silicio, de obleas de carburo de silicio. Y en cuanto a escalabilidad industrial, podéis ver en la gráfica que al final, bueno, los métodos que hemos elegido en Grafenea han sido los de CVD y para producir las láminas de grafeno y en el formato polvo la exfoliación química, que ahora os explicaré. Y esos dos son como unos métodos pues, que tienen más escalabilidad y que ya bueno, se ha demostrado a nivel de laboratorio y bueno, un poco a nivel industrial también. Este es el primer método que se ha utilizado para descubrir el grafeno, que ya ha sido mencionado. Solo aquí quiero decir que no es un método escalable. Al final, utilizar una cinta adhesiva para aislar láminas pequeñas, luego encontrarlas con un microscopio, pues para producir un material que sea comercialmente aplicable, pues no es un método muy bueno. Y es por eso que no elegimos este método. En la exfoliación química, aquí tenemos el grafito, intentamos funcionalizarlo para delaminarlo, pero como bien Paco ha mencionado antes, también se pueden intercalar compuestos para producir esa exfoliación y obtener las láminas individuales de grafeno. En nuestro caso, como he dicho, usamos la exfoliación química, donde partimos del grafito, lo oxidamos, introducimos como grupos de oxígeno en esa lámina y con eso obtenemos un óxido de grafeno monocapa. El óxido de grafeno no es grafeno, es un material derivado del grafeno, pero es eléctricamente aislante. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué habéis decidido desarrollarlo? Bueno, pues es más pues para intentar compatibilizarlo con diferentes matrices. Por ejemplo, si lo queremos utilizar como un aditivo en una matriz polimérica y ese polímero tiene pues, grupos alcoholes o epóxidos, pues lo podemos compatibilizar mucho mejor con el óxido de grafeno. Y una vez preparado, digamos, el composite, habría que reducirlo para restablecer pues, las propiedades del grafeno, digamos, esa conductividad. Y esa reducción se podría hacer térmicamente o por irradiación con diferentes rayos de luz. Aquí nada, solo demostraros que en la imagen de la derecha, de la izquierda, hay, bueno, en las dos hay una monocapa, pero en este caso de óxido de grafeno. ¿Y por qué hemos elegido este método? Porque el rendimiento es muy alto. Entonces, pues pensábamos que era un método escalable y puedes producir dispersiones que son estables en agua, lo que te permite transportar este material de forma segura. Al final nosotros vendemos algo de material, bueno, en el País Vasco y en España, pero vendemos más mucho pues, fuera de España, pues, a Estados Unidos, Japón, Asia, a Europa. Entonces, el tema del transporte pues, es un punto importante y esa pues, fue una de las razones. Y, de hecho, en este tema hemos conseguido un proyecto europeo que se llama SM Instrument, que es el instrumento PYME, que te ayuda a hacer una planta piloto para escalar uno de tus productos y es este el que vamos a escalar y dentro de nada, un par de años seremos capaces de producir una tonelada al año de este material.
pero todavía no estamos en esa escala. Luego, para mencionar el tema de las láminas de grafeno, he mencionado dos métodos. Uno era partiendo de las obleas de carburo de silicio, y os preguntaréis, ¿y por qué no elegisteis este método cuando empezamos en Grafenea? Bueno, pues aquí nos dimos cuenta que el coste de la oblea era altísimo. Costaba una oblea de 4 pulgadas, podía costar unos $4,000. Entonces, encima del coste de la oblea teníamos que añadir el coste de fabricación de grafeno. Entonces, nos saldría un grafeno más caro que el del método de la cinta adhesiva. Y es por eso que decidimos no utilizar este método y nos inclinamos por el método de la deposición química en fase vapor. Esta es una foto de nuestro reactor que tenemos en el laboratorio. Tiene una capacidad de 4 pulgadas, que son como un disco de 10 centímetros. Y bueno, si queréis luego he retraído unas muestras para que podáis ver. Bueno, no es muy fácil ver porque ya sabéis que el grafeno es transparente, pero se pueden ver las esquinas, que son un poquito más imperfectas. O sea, que luego os enseñaré unas muestras, si queréis. Y así, que crecemos normalmente sobre un catalizador metálico en 4 pulgadas. Básicamente, calientas el metal a unos 1000 grados, inyectas metano y se forma esta lámina de grafeno monocapa sobre las 4 pulgadas. Y luego, como bien ha dicho Paco, el problema de tener el grafeno sobre un metal, pues si quieres estudiar las propiedades del grafeno, como que no puedes, porque el metal también es conductor. Entonces lo tenemos que transferir a otro sustrato. Y lo hacemos utilizando un método de transferencia. Y es bastante sencillo. Pero aquí quería hacer un inciso sobre cómo se hace el método de transferencia. Al final el grafeno se comenta que es 200 veces más duro que el acero, pero realmente es solo un átomo de grosor. Entonces, nosotros que lo manipulamos en el laboratorio, pues es muy frágil y hay que protegerlo. Por eso la primera etapa de capa de polímero protector es muy importante. Si no se le pone una capita fina de polímero, que en este caso utilizamos PMMA, que es polimetilmetacrilato, el grafeno realmente lo pones en el agua y se destroza. Entonces, esa capa protectora es muy importante. Luego, hacemos el etching del metal, lo disolvemos y ya está listo para transferirlo al sustrato final. Y luego, en la última etapa, pues simplemente eliminamos ese polímero o con disolventes o con un tratamiento térmico. Y esos son, en las imágenes de abajo, podéis ver pues los sustratos con grafeno, más o menos los que comercializamos. A ver, muchas veces los dos de la izquierda son sustratos que nos han mandado los clientes, bueno, incluso el tercero también, y el último son sustratos estándar que tenemos, pues cuarzo, silicio, PET también, polímeros flexibles, cristal, etc. Y una vez que está en un sustrato aislante lo podemos caracterizar. Y nada, os quería enseñar una imagen del microscopio de transmisión electrónica donde ahora bueno, pues la tecnología te permite ver los átomos de carbono, donde los podéis ver aquí, los puntos más blanquitos, esos son los átomos de carbono. O sea que ahora mismo podemos visualizar la estructura hexagonal del grafeno. Y os preguntaréis, ¿y qué es esto? Esto es un borde de grano, porque al final cuando lo hacemos por CVD crecen diferentes granos que luego se juntan. Entonces el material es policristalino, no es un single crystal o monocristalino como en el caso del silicio. Pero aún y todo presenta unas propiedades electrónicas muy buenas. Entonces, bueno, también hacemos dispositivos o transistores de efecto campo para estudiar pues, la rapidez de los electrones en este material. Y ya moviéndonos un poco a Grafenea, deciros que, bueno, como ya he comentado, producimos material para venderlo. Tenemos 6 años, empezamos hace un poquito más de 6 años, en abril del 2010, y bueno, han pasado muchas cosas. Aunque 6 años parecen poco, ha sido una historia muy intensa. Bueno, yo fui la primera persona que contrataron, pero bueno, ahora ya somos 15 personas y seremos 16 dentro de un par de semanas. Y solo deciros que, bueno, que en el 2013, a finales de 2013, Repsol también entró a
formar parte de Grafenea, invirtió 1 millón de euros, o sea que están en nuestro consejo de administración. Luego también somos socios en la Graphene Flagship, que es un proyecto bastante importante, que al final pues, nos ayudará a desarrollar nuestro material para diferentes aplicaciones. Y bueno, nada, que Nokia era nuestro primer cliente y no mucho más, así en breve. Estamos ubicados dentro de Nanogune, pero también tenemos otro laboratorio, porque el de Nanogune se nos quedaba pequeño, en Miramón. Entonces, uno de los procesos, el óxido de grafeno, lo tenemos en Miramón, mientras el CVD lo tenemos en Nanogune. Y también, a finales del 2014, abrimos una oficina cerca de MIT y Harvard, y nuestro director general este año está haciendo acción comercial allí. Y luego tenemos distribuidores, claro, que venden nuestro material. Sigma Aldrich es uno de ellos, que vende en Estados Unidos. Luego tenemos en Japón, Corea. Esta es una foto de los dos productos. Bueno, luego tenemos variantes de cada uno que vendemos, pues las láminas de grafeno y el óxido de grafeno, que luego podéis verlos. Y en cuanto al óxido de grafeno, nada, solo deciros aquí, como veis, pues normalmente se introducen grupos epóxidos, hidroxilos, carboxilos, y aquí podéis ver que el porcentaje de oxígeno es bastante elevado. Y ya para finalizar con la introducción de la síntesis de grafeno, os quería decir que al final el grafeno no es un solo material, es un grupo de materiales. Como habéis visto, están las láminas, está el grafeno en formato polvo y al final cada aplicación va a requerir un grafeno y una calidad específica de ese material. Y es muy importante pues, la selección del material correcto para cada aplicación. Y un poco sobre Grafenea, aunque solo tenemos 6 años, el año pasado hicimos 1 millón de euros en ventas, que no está nada mal para una empresita. Hombre, si comparas con empresas bastante más grandes, pues 1 millón realmente es calderilla. Pero bueno, para nosotros pues es mucho dinero, queremos que las ventas vayan subiendo cada año. Y no hacemos mucho beneficio porque intentamos pues, reinvertir, pues, comprar equipamiento, etcétera, para poder así seguir avanzando. En cuanto a las aplicaciones de grafeno, he elegido bueno, varios de ellos, pues energía, un ejemplo en cada uno de ellos, más o menos uno o dos. Energía, biotecnología, optoelectrónica, electrónica, sensores, composites y medio ambiente. Aunque algunos ya han sido cubiertos un poco por Paco, pero muy en general. En temas de baterías sí que se ha estudiado mucho, científicamente hablando, en diferentes componentes de la batería, en el ánodo, en el cátodo, para intentar mejorar las prestaciones de las baterías existentes, por ejemplo las de ion litio, pero también en nuevas baterías, pues las de sulfuro o de sodio. Pero bueno, todavía está en fase de investigación todo ese tema. Porque el grafito, un material existente, pues funciona bastante bien en las baterías de ion litio. Aquí solo mencionaros que en una colaboración que tuvimos con Nokia hicimos unas baterías muy muy finas de 50 micras con el grafeno crecido por CVD y ese grafeno era capaz, o sea, si piensas en gramos no había ni un nanogramo, era capaz de encender un LED. Entonces, bueno, pues la capacidad energética del grafeno es bastante interesante. En temas de células solares se ha investido el grafeno cumpliendo diferentes papeles, digamos, dentro de la célula solar. En temas de biotecnología he elegido también la secuenciación del ADN, que lo he visto en una transparencia de Paco. Aquí la idea es, al tener una membrana, un grafeno que es tan fino, te permite hacer nanoporos muy pequeños. Nanoporos los cuales pueden pasar solo un ADN, sin que pasen más. Entonces, por eso era la idea utilizar grafeno para, en un futuro, secuenciar ADN. Al aplicar corriente, cada secuencia del ADN tendrá una señal diferente y así poder secuenciarlo. En temas de biotecnología, nosotros bueno, tenemos varias colaboraciones. Aquí solo mencionaros que utilizamos el óxido de grafeno funcionalizado y podíamos matar bacterias, y una bacteria específica.
Entonces, lo anclábamos al óxido de grafeno y luego aplicando luz infrarroja se calentaba y eso hacía que la bacteria muriese. Pero bueno, solo para explicaros que al final sí que tiene mucho potencial en tema bio, pues por el tema de que es biocompatible y aparte pues es una plataforma para poder hacer diferentes cosas. En temas de optoelectrónica en pantallas flexibles, aquí sí que se ha estudiado mucho, hay muchos trabajos científicos donde se han hecho pantallas flexibles de grafeno. Y en nuestro caso teníamos un proyecto europeo donde estaba también Philips y estamos trabajando en LEDs orgánicos, donde el grafeno le daría la flexibilidad que necesitaba. Ahora mismo, el grafeno cumple un papel de conductor transparente y el material que se utiliza como conductor transparente es rígido, por lo que no permite pues, hacer formas pues, con unas curvas muy agresivas, digamos, y el grafeno te daría pues, esa funcionalidad extra. El problema fue aquí que justo cuando estábamos en medio del proyecto, pues Philips, una gran empresa, decidió cambiar de estrategia y cerrar toda la investigación de materiales que tenían. Y nada, echaron a todos de la calle, o sea que nos hemos quedado un poco sin socio para poder seguir desarrollando esta tecnología, que era muy prometedora, porque conseguíamos unas eficiencias mejores con el material existente. En temas de sensores, ya se han mencionado un poco las ventajas del grafeno, pues es alta relación superficie-volumen, propiedades ópticas, eléctricas, térmicas, se está haciendo mucho, la verdad, en sensores de todo tipo, sobre todo de cara a utilizar estos sensores en móviles, porque ahora, pues claro, el Internet of Things quiere que se monitorice todo, entonces se piensa que el grafeno puede tener mucho sentido en este tema. En tema de fotodetectores, también en optoelectrónica hemos trabajado bastante con el ICFO. Este es un prototipo que se presentó en el Mobile World Congress, porque en el Mobile World Congress el Graphene Flagship tuvo un stand. Este era uno de ellos. Se presentaron varios prototipos desarrollados pues, en estos 2 años y medio de proyecto. Y la verdad que bueno, la sensación es de que sí que va avanzando, o sea que hay prototipos reales que se pueden ver, tocar y miden cosas. Por ejemplo, este puede medir el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en la sangre, pero bueno, ahora lo difícil es competir pues, con materiales existentes que ya hacen eso, ¿no? Entonces la idea es pues, lo de añadir la flexibilidad con el grafeno, esa funcionalidad extra. En temas de biosensores también hemos colaborado un poco con la Universidad de Lille. Y aquí hemos hecho pues, biosensores muy sensibles utilizando grafeno y una tecnología de SPR, Surface Plasmon Resonance, que son plasmones de superficie. Y hemos podido detectar la hibridación del ADN pues eso, a concentraciones muy, muy bajitas. En aplicaciones de composites, el grafeno se ha estudiado un poquito en todo, en construcción, en aviones, en automoción, y en un etcétera muy grande. Nosotros, por nuestra parte, hemos trabajado más en materiales cerámicos, alúmina, y añadiendo un pequeño porcentaje de óxido de grafeno del 0,2%, hemos podido mejorar las propiedades mecánicas, como la dureza de la alúmina, pero también le hemos dado conductividad eléctrica. Entonces, bueno, es un tema que es interesante, porque añadiendo muy poquito puedes mejorar mucho las prestaciones de diferentes matrices. Y ahora nosotros estamos moviendo pues, al tema de polímeros también. A ver si podemos conseguir las mismas mejoras. Al final todo depende del método de fabricación. En temas de medio ambiente, la idea de utilizar grafeno es muy parecida al de la secuenciación del ADN. Si tienes una membrana muy fina puedes hacer nanoporos y que esos poros solo dejen pasar el agua y que todo lo demás lo bloqueen. Entonces sería pues, un filtro perfecto de agua con muy poca cantidad, digamos, de grafeno. Y ahora pasando al estado de avance de algunas de estas aplicaciones, pues parece que sí que hay un prototipo de una batería que está a la venta comercialmente. No está muy clara la
lo que hace el grafeno o en qué mejora el grafeno esa batería, pero sí que hay una batería a la venta. No sabemos cuánto se vende esa batería, cuánta gente lo utiliza. En temas de energía solar se sigue investigando, pero igual un poquito más despacio, porque como sabéis el precio del silicio ha caído tanto que eso ha frenado mucho pues, el utilizar grafeno en combinación con células de silicio. En células orgánicas fotovoltaicas sí que se sigue avanzando, pero bueno, las células orgánicas también están ellas mismas en fase de I+D, entonces bueno, pues, la cosa tardará un poquito más. En temas de secuenciación de ADN sí que se han hecho nanoporos, diferentes grupos han hecho. Esto es un trabajo que hicimos en colaboración con Harvard. Otros grupos sí que han pasado el ADN, pero todavía no se ha podido hacer la secuenciación. Al final, nada es tan fácil como parece. En tema de pantallas flexibles, como he comentado antes, sí que hay pantallas flexibles con grafeno, igual no comercialmente accesibles, pero el mayor problema aquí tenemos que el móvil, por ejemplo, o el dispositivo no es flexible. Aunque el grafeno sea flexible, si el dispositivo no es flexible, pues no va a tener mucho sentido introducir el grafeno hasta que todo el dispositivo sea flexible. Entonces, por eso los dos irían en paralelo, pero tardaría un poquito más. En temas de fotodetectores, ya he dicho que hay varios prototipos y ahora es el momento, pues igual, de involucrar a grandes empresas para que se interesen en utilizar el grafeno en este tipo de aplicaciones. En temas de biosensores, también hay prototipos que se pueden comprar en el mercado, pero todavía no hay un producto comercial. Y es un mercado bastante competitivo y complejo, por lo que yo creo que tardaría bastante también en llegar al mercado. En temas de filtración de agua, bueno, no os he comentado al principio, pero todo empezó con un paper teórico, bueno, como muchas veces empiezan las cosas, donde decían eso, que un nanoporo en el grafeno dejaría solo pasar el agua, y desde ese paper teórico que salió hace 3 años o así, ya hay algunos trabajos experimentales, pero a una escala muy, muy pequeña, en milímetros. O sea que de aquí hasta llegar pues, a competir con las membranas de osmosis inversa, habría un poquito de trabajo que hacer. Y la realidad al final es que el mercado del grafeno es muy, muy pequeño. Se estima que en el 2015 el mercado global era de unos 12 millones de euros, casi nada. Para poner esto en perspectiva, por ejemplo, Samsung dice que si un mercado es menor a $1 billón, no les interesa. O sea que en comparación, pues el grafeno realmente como mercado comercial pues no les va a interesar. Pero eso no conlleva que ellos no estén haciendo investigación. De hecho, están investigando mucho y son muy activos en temas de grafeno. Y al final, el punto de vista de Grafenea aquí es intentar sobrevivir mientras podamos con este mercado de venta de materiales, pero al final estamos esperando a qué viene en el futuro, ¿no? Pues ese incremento exponencial una vez que haya aplicaciones comerciales. Y ya para finalizar con ¿hay aplicaciones comerciales o no? Pues realmente, pues sí, se comenta que la raqueta de head que usa Djokovic tiene grafeno. También hay un rumor que en Manchester compraron la raqueta e intentaron buscar ese grafeno y encontraron algo de grafito. O sea que igual es también un poco una estrategia de marketing lo que tenemos ahora mismo. Y al final el mercado real es muy, muy pequeño y es el de materiales, como he mencionado antes. Aunque dicen eso, que hay también ruedas de bicis, hay bicis que tienen grafeno, pero bueno, no se sabe cuánto se vende. Y ya para finalizar, para la última parte, deciros que hay muchos ejemplos de materiales que han necesitado mucho más de 20 años o incluso 20 años para llegar al mercado, pues como el silicio que se utiliza en los transistores de ordenadores, de móviles y en todo tipo de transistores, la fibra de carbono, el Kevlar, el PVC, el polietileno. Y bueno, esperemos que el grafeno, pues también después de que tenga su tiempo, pues alcance llega al mercado.
El primer transistor de Bell se fabricó en el 47 y de hecho no era ni silicio, era germanio, y el primer microprocesador llegó al mercado en el 71, o sea que han pasado varios años. Y ahora mismo la situación pues es muy diferente. En una oblea de 300 milímetros podemos encontrar 1.000 millones de estos transistores de silicio, o sea que el avance ha sido brutal, pero se ve que ha necesitado tiempo. En temas de otros materiales, lo mismo con la fibra de carbono, se desarrolló por primera vez en 1960, pero el crecimiento exponencial realmente ocurrió pues, en 1990, de 90 a 2000. Y ahora mismo pues, se utiliza en aviones comerciales mucho y hasta un 50% en peso puede ser fibra de carbono. Al final, ¿cuál será el camino a la comercialización del grafeno? Pues todavía le queda bastante, eso es lo que creemos, porque hay que superar muchos retos tecnológicos, de mercado, de competencia de materiales existentes, especialmente si lo queremos sustituir por un material existente. Cada aplicación va a necesitar un grafeno personalizado. La selección del material adecuado para cada aplicación es crítica. Y al final, pues claro, la escala de producción tiene que ir acorde pues, con las necesidades de esa aplicación. Y para casi acabar, os quería enseñar el Hype Cycle, que esta es la gráfica que para describir el desarrollo de las nuevas tecnologías y dónde se encontraría el grafeno. ¿No? El hype es pues, el momento de sobreexcitación. Pues ahora creemos que en el caso del grafeno estamos bueno, todavía en el hype, pero bajando un poquito. Pero si conocéis los nanotubos de carbono, pues ya han pasado este valle de desilusión, digamos, y ahora están pues, en un mercado mucho más establecido. Y de hecho, el mercado de los nanotubos de carbono es de unos 300 millones de euros, muchísimo mayor que el del grafeno. Y ya se están consolidando como mercado. Y la última transparencia, bueno, casi la última, antes de las conclusiones, quería deciros que esperemos que el caso del grafeno sea como el de los puntos cuánticos, que aquí veis que en el 2014 casi no tienen mercado, o sea, su mercado es el de los materiales, muy, muy similar al del grafeno, la situación actual del grafeno. Pero en el 2015 se buscó una aplicación, que es en la de los televisores, porque se pueden fabricar unos LED muy, muy eficientes. Y el mercado, pues nada, tiene un incremento exponencial y esperemos que este sea el caso del grafeno cuando venga una de las aplicaciones. Y ya para concluir, espero que os hayamos transmitido que el grafeno es un material extraordinario con muchísimas aplicaciones, pero obviamente pues, no todas van a llegar al mercado, pero mientras que lleguen una o dos, ya en Grafenea estaríamos muy satisfechos.